Bienvenidos, esto es el Reporte Gay Latino, el primer informativo gay para el público de habla hispana. Estas son las noticias del día de hoy. El activista LGBT Nikolai Alekseev fue atacado por skinhead. Nikolai Alekseev, sin lugar a dudas, uno de los activistas LGBT rusos más visibles y cofundador del Moscow Pride y del colectivo Gay Rusia, ha sido atacado la semana pasada cuando se disponía a tomar un tren de regreso a Moscú, tras acudir a Kostroma para presentar una apelación de la decisión de un tribunal local de mantener la prohibición de manifestaciones LGBT. Según ha declarado Alekseev a Gay Star News, los agresores eran tres cabezas rapadas enmascarados que lo atacaron a escasos 100 metros de la estación de tren, atropellándolo con sus bicicletas, arrojándole huevos, propinándole un puñetazo y gritándole: ¡Lárgate a Europa, maricón! Nikolai Alekseev sostiene además que su viaje era de carácter confidencial, por lo que sospecha que se trata de un ataque orquestado de alguna manera por el alcalde de Kostroma por haber presentado una demanda contra él. Pese a todo, Alekseev ha anunciado que los ataques no conseguirán amedrentarlo y que seguirá luchando dentro y fuera de los tribunales por los derechos LGBT. Por un lado, nuestro repudio por el ataque al activista y por otro, nuestras felicitaciones por tanta valentía. Un concejal liberal de Bogotá llamó a las lesbianas mujerzuelas. El concejal de Bogotá, Jorge Durán Silva, se refirió a las mujeres lesbianas como mujerzuelas durante su intervención en el Cabildo de la capital colombiana, mientras se debatía una propuesta referente a compartir el automóvil particular para mejorar la movilidad en la ciudad. Doctora Marta Ordóñez, que le gusten los hombres, no que le gusten las mujeres, porque eso sí no me gusta a mí que me manden de esa clase de mujerzuelas. Le recomendamos al concejal, ya que no quiere compartir autos con lesbianas, que comience a caminar, que seguramente le hará muy bien a su corazón. Le prohíben a Elton John que use sus lentejuelas en Rusia. Un grupo de comunistas rusos atenta contra el fabuloso guardarropas de Elton John, exigiéndole que deje sus vistosos trajes con lentejuelas y estolas de plumas en su casa antes de actuar en la ciudad de Krasnodar el próximo 14 de julio. Los comunistas sugirieron al cantante abiertamente homosexual que durante su visita a la ciudad use un kaftán hasta las rodillas, sombrero y botas de piel. Mikhail Abrashyan, líder local de la Organización Comunista de Rusia, advirtió que los atuendos habituales del cantante podrían promover la homosexualidad, algo que está prohibido por las leyes de Rusia. Esperemos que lo use, dice Abrashyan, quien indicó que si Elton rechazaba usar el kaftán sugerido, entonces habrá una manifestación en su contra por las calles de Krasnodar. Tal vez Elton John no se niegue a usar el kaftán, pero seguramente lo adornará con muchísimas lentejuelas. Estas fueron las noticias del Reporte Gay Latino del día de hoy. Nosotros nos reencontramos mañana con más información.